licenciatura en Estadística y Sistemas de Información, 100% en línea. Sé parte del CEDES UNACH. ¿Has intentado estudiar en línea? La Universidad Autónoma de Chiapas te ofrece la oportunidad de estudiar la licenciatura en Desarrollo Municipal y Gobernabilidad en la modalidad en línea. Te invitamos a conocerla. A todas y a todos, a nombre de la Universidad Autónoma de Chiapas, del rector, el doctor Carlos Natarén Nandayapa, y de la doctora Andrea Mena Álvarez, le damos la más cordial bienvenida, agradeciendo su presencia, al igual que la de todos aquellos que hacen posible que a través de espacios virtuales tengamos la oportunidad de dar a conocer distintos temas de interés para todos los que integramos la comunidad universitaria y de aprendizaje global. El día de hoy presentaremos la conferencia número 2 del año titulada El Soconusco y sus migraciones, una mirada a la diversidad de las movilidades humanas. Les pido, por favor, mantener micrófonos apagados al final de la exposición. Le daré lectura durante 10 minutos para preguntas y respuestas que serán formuladas en el chat del Zoom y en los comentarios del Facebook Live. Hoy contaremos con la participación especial y destacada de la doctora Marta Luz Rojas Wisner, profesora investigadora del Colegio de la Frontera Sur. Me permito leer parte de su currículum de la doctora Marta Luz Rojas Wisner. Ella es doctora en ciencia social con especialidad en sociología por el Colegio de México, investigadora titular del Colegio de la Frontera Sur, ECOSUR, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Como integrante del grupo de académico Estudios de Migración y Procesos Transfronterizos del Departamento Sociedad y Cultura. Sus líneas de investigación están versadas en las movilidades fronteriza y transfronterizas con énfasis en la participación de la mujer, vulnerabilidades y exclusión social de migrantes en contextos fronterizos, condición de vida y de trabajo en procesos migratorios, derecho a la movilidad y la migración. Buenos días, doctora Marta Luz Rojas Wisner, bienvenida y le cedo la palabra. Perdón, ¿me pueden dar micrófono?
Discúlpeme, es que estoy conectada en dos computadoras porque no aparece mi imagen. Entonces, en la computadora que me conecté, no me han habilitado el micrófono. Pero voy a estar participando así, que me vean en una cámara, perdón, y me escuchen en la audio sí. En la otra, ¿no? Tengo un problema con mi laptop, no sé qué pasa. Entonces, bueno, voy a estar así con la... Adelante, doctora. Aquí, aunque me escuchen en el otro lado. ¿Está funcionando así? Correcto, sí. Sí se le ve y se le escucha. ¿No oigo? ¿Me escuchan? Se le ve y se escucha muy bien, doctora. Adelante. Perdón, ¿me confirman si me escuchan? Sí, doctora, la escuchamos. Ah, perfecto. Tiene permisos también en la otra máquina. Ah, bueno, pero creo que lo voy a hacer así porque con esta tiene mejor audio. Perdón que en la otra se vea así como muy panorámico. Espero no sea un distractor. Pues en primer lugar agradezco a las autoridades de la universidad, al maestro Dorian, al maestro Rolando Antonio, que amablemente me han invitado y van a estar moderando, el maestro Rolando va a estar moderando esta sesión. Bueno, yo sé que este seminario aborda distintas temáticas, y entonces, bueno, dada mi especialidad y también porque he estado trabajando recientemente en un diagnóstico sobre la región del Soconusco para la CEPAL y bueno, para escribir algunos textos, entonces decidí darle continuidad, digamos, a esto que estoy trabajando. Ya he hecho algunas presentaciones, pero a mí me interesa ahorita como detenerme un poquito más, no es lo mismo estar como ponente en un panel que es tener un foro en el que uno es un solo participante, ¿no? Bueno, pues buenos días a todos y a todas las participantes, agradezco su presencia. Y bueno, pues vamos a dar inicio y le voy a pedir a los compañeros si me proponen el PowerPoint y yo les voy diciendo cuando lo pasan, ¿no? Bueno, pues yo he llamado a esta presentación El Soconusco y sus migraciones, una mirada a la diversidad de las movilidades humanas. La siguiente, por favor. ¿Se puede pasar, por favor? Bueno, voy a tratar de hacer una presentación en la que voy a hacer alusión a las fuentes que tenemos para el estudio de esas diversas movilidades que tenemos en la región del Soconusco. Me voy a detener en particular en algunos aspectos relacionados con la inmigración por municipio y sexo, la migración laboral temporal de Guatemala a México y la migración en tránsito por la frontera sur y algo sobre la población solicitante de refugio. Entonces, bueno, el primer tema, por favor, la siguiente. Casi que yo voy a ir hablando y voy a ir presentando la siguiente. Bueno, vamos al primer tema, que son las fuentes de información para estudiar la movilidad humana en la frontera sur de México. La siguiente. Lo que tenemos para estudiar las movilidades en la frontera sur de México, pues bueno, son las fuentes tradicionales primarias que solemos usar en cualquier estudio cuantitativo, una aproximación cuantitativa a las movilidades. Y la primera, pues es el censo de población y vivienda y la encuesta intercensal, ¿no?, que nos sirve para estudiar la inmigración y la emigración por municipio y sexo, según lugar de nacimiento y lugar de residencia 5 años antes. Y bueno, pues podemos tener una representatividad a nivel municipal, también estatal, perdón, ahí quedó redundante, de cada 10 años según con el censo, o también lo podemos tener cada 5 años, también, digamos, con el propio censo, con la pregunta que se hace sobre los 5 años previos el empadronamiento. Me dicen que no se logra escuchar. ¿Los demás me están escuchando bien? Sí, doctora, bien.
Ah, ok, perdón. Bueno, entonces es un problema con la computadora del compañero o la compañera. Gracias. La siguiente siguiente fuente, gracias por quienes están confirmando que se escucha, es la encuesta sobre inmigración en la frontera sur, que la hemos utilizado muy poco, la verdad. Pero esta encuesta sobre inmigración en la frontera sur se pueden estudiar distintos flujos. Es una encuesta, a diferencia del censo, que es el censo estudiamos en un momento determinado en el tiempo, es decir, hablamos del stock de migrantes, ¿no? Esa foto que nos da, esa instantánea que nos da saber cómo está la población en un momento determinado del tiempo. Pues bueno, en el caso de la encuesta sobre la migración en la frontera sur, es una encuesta de flujos. Fundamentalmente inició con el análisis de los flujos laborales, pero también podemos estudiar la migración en tránsito por México de tres nacionalidades, ¿no? Que son la nacionalidad guatemalteca, la hondureña y la salvadoreña. Y básicamente eso se comenzó a hacer en 2000, ese análisis de la migración en tránsito se comenzó a hacer en 2008, pero la encuesta sobre la migración en la frontera sur, que no se llamaba así, se llamaba encuesta de migración en la frontera México-Guatemala, que la abreviábamos como en MIF-WAMEX, en aquel colegio de la frontera sur, colaboró en el piloto, etcétera, etcétera, que empezó a hacer en el 2004. Entonces tenemos más o menos anualmente, porque es una encuesta continua o permanente, en la que se hace preguntas relacionadas con las condiciones laborales, tanto en el lugar de destino como en el origen, más, digamos, aspectos relacionados con la migración en tránsito, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué representatividad tiene? Hay muchas discusiones respecto a la representatividad de la encuesta, pero como toda encuesta, pues nos da una idea de lo que sucede fundamentalmente con relación a la proporción mayoritaria de flujo laboral en el caso de las migraciones laborales, pero hay algunos datos que no es posible como hacer generalizaciones porque el número de casos es menor a 30 y como ustedes saben, los que tienen alguna idea de estadística, pues lo que nos han enseñado es que cuando N es igual a 30 se pueden hacer generalizaciones porque podemos asumir que se comporta como una normal, pero hay varias variables o preguntas que no tienen esa representatividad. Y bueno, pero sí nos da una idea y es importante porque además, como está hecha anualmente, nos permite tener un panorama. En el año de 2020, en la pandemia, se suspendió un cuatrimestre, pero sí se siguió haciendo, a pesar de las dificultades que había, se siguió haciendo. Y tiene algunas cuestiones interesantes relacionadas con la situación de las personas en la pandemia, que nos da una aproximación a lo que en realidad sucedió in situ, que a pesar de que estaban cerrada la frontera, sí hubo presencia de trabajadores. Luego tenemos otro, el año pasado yo estuve en un taller sobre el uso de los registros administrativos del Instituto Nacional de Migración, que se sistematiza desde la década pasada, cuando se creó el Centro de Estudios Migratorios, que luego se constituyó en la Unidad de Política Migratoria, y ahora le agregaron Registro e Identidad de Población, porque RENAPO, el Registro Nacional de Población, pasó a depender de esta unidad, que es de la Secretaría de Gobernación, a la que pertenece el Instituto Nacional de Migración. Entonces, bueno, ellos se encargan de sistematizar, y la verdad hay una cantidad de información muy interesante, muy importante, que podemos utilizar. Y en este caso yo utilicé para la migración laboral de Guatemala a México, pero también tenemos datos sobre la migración en tránsito por México. Ellos también estaban sistematizando los datos de refugio, de las solicitudes de refugio, pero nada más podemos encontrar
una parte de esa información. Y bueno, y la ventaja que tiene esa fuente es que a partir de la demanda que se hace, de la solicitud de datos, pues se comenzó desde la década pasada a desagregar, desde 2010 específicamente se comenzaron a desagregar casi todas las estadísticas por sexo, lo cual nos permite hacer algunas aproximaciones desde la perspectiva de género para quienes están interesados en que se visibilicen las condiciones de las mujeres, ¿no? Y bueno, pues entonces es importante señalar que como son registros administrativos del Instituto Nacional de Migración, pues la representatividad o la población que analizamos son personas, en el caso de la migración laboral, que están documentadas con un permiso específico para poder trabajar en México. Y bueno, en el caso de los migrantes, de la migración en tránsito, estos sí son personas que son detenidas tanto en Estados Unidos como en México, y es una población que está en una situación migratoria no documentada, ¿no? Se utiliza hablar de la situación o del estatus migratorio irregular, pero también hay una vertiente que habla de la migración irregularizada, porque quien determina si es irregular o no, pues es el Estado, las autoridades migratorias, ¿no? Y bueno, y finalmente tenemos los registros de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que bueno, básicamente el tipo de movimiento para el que nos sirve es el de los solicitantes de la condición, del reconocimiento de la condición de refugio, así se utiliza en México también, digamos, de las situaciones de refugio, ¿no? Y bueno, y como lo señalo en la última parte, pues nos da una idea de quiénes están solicitando refugio y también quiénes son las personas que han sido reconocidas, aunque el seguimiento de estas personas refugiadas en realidad lo tenemos que combinar con las estadísticas del Instituto Nacional de Migración. Bueno, espero haber dado un panorama sobre las fuentes oficiales. La siguiente, por favor. Por supuesto, estas son fuentes que se pueden inclusive consultar por internet. En el caso de la Comar, no tanto. En el caso de la Comar hay que pedirlas. La Comar tiene un problema desde mi punto de vista que hace falta una coordinación con la Unidad de Política Migratoria para que se puedan visibilizar esos datos como se visibilizan. Y la única manera de lograr eso es que demandemos. Es decir, te quiero decir demandar, no quiere decir denunciar, sino que pidamos, exijamos académicamente que las cifras sean desagregadas y que estén disponibles para la academia, para las organizaciones de la sociedad civil y para las personas que estén interesadas en hacer análisis específicos, como los tomadores de decisiones inclusive, y que estén disponibles al público con un derecho a la información, y porque al final de cuentas estas estadísticas se paga, digamos, con impuestos del país, ¿no? Entonces, es importante que hagamos estas solicitudes de las estadísticas y no tengamos que hacer solicitudes específicas a través de oficios que se pueden hacer. De hecho, yo hice esa solicitud específica a la Comar para poder hacer análisis de lo que les voy a presentar al final. Lo hice en septiembre de 2021 para hacer un diagnóstico y luego lo volví a pedir el año pasado, pero ya no he este año, pero ya no he podido adentrarme en las especificidades porque tiene una riqueza que me parece que es importante destacar. Y bueno, no nos podemos olvidar que también hay otras fuentes de información, porque cada una de nuestras instituciones hace alguna encuesta, ¿no? Una encuesta específica con o sin representatividad estadística, lo cual no quiere decir que no sea válida. Por supuesto, es válida. Cada muestreo tiene su propia validez y pues eso hay que señalarlo en cada trabajo. Y tenemos distintos tipos de entrevistas
que hemos hecho, yo sé, yo nada más le puedo decir, en 20 años que llevo, casi 25 años que llevo trabajando en la frontera sur, pues no sé, ya me perdí la cuenta de cuántas entrevistas hemos hecho, y para lo que nos ha servido algunas de esos, de esa historia que tenemos de las entrevistas, es que hemos hecho ahora más recientemente como estudios tipo panel, es decir, esas que hicimos hace algún tiempo, volvemos y hacemos, utilizamos el mismo guión de entrevista para poder analizar qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué ha pasado allí donde aparentemente en términos temporales no ha sucedido gran cosa, pero si lo vemos, hay diferencias notorias, importantes, sobre todo en términos de las condiciones, los perfiles, etcétera, etcétera. Y bueno, pues siempre uno recomienda que la mejor metodología es que combinemos fuentes oficiales, que hagamos una combinación con... Y bueno, hay algunos que no necesitan utilizar las técnicas cuantitativas, pero siempre el contexto es importante que utilicemos estas técnicas. Bueno, después de eso, porque yo sé que esto está dirigido a una parte de los estudiantes, bueno, ya me voy a ir en materia. Entonces, bueno, comenzamos con la siguiente, que es, voy a empezar a hablar sobre la inmigración. ¿La pueden pasar, por favor? Bueno, lo primero que, perdón, antes de la inmigración, lo primero que voy a señalar, bueno, ¿cuáles son? Bueno, primero me voy a, por supuesto, ya lo señalé al principio, me voy a enfocar en el Soconusco y quisiera señalar que hay un interés especial de seguir documentando lo que sucede en el Soconusco, porque el Soconusco tiene la característica de ser el territorio de principal entrada a México. Y eso es histórico, inclusive desde la época prehispánica. Cuando uno va a Izapa, pues a las ruinas de Izapa, pues uno encuentra esos vestigios de la presencia, de la dinámica que había y de que ya era un corredor mesoamericano de comunicación. A través de las postas, a través de este correo que se utilizaba en ese entonces, que utilizaban también caminantes que hoy y circulaban de aquí para allá y de allá para acá. Por supuesto, en ese momento pues no podíamos hablar de migración porque no había, digamos, estas delimitaciones que son las delimitaciones de los estados nacionales, que es lo que ahora nos permite hablar de un concepto como migración, que a veces lo olvidamos cuando decimos la migración es histórica. Pues en realidad lo que es histórico es la movilidad, ¿no? La movilidad siempre ha estado allí. Entonces, bueno, los cambios más importantes en el caso del Soconusco, que no me voy a detener mucho en eso porque ya se ha escrito algo sobre esta historia, que la importancia que tiene económica para el estado de Chiapas, pero en general para la frontera sur y para México, vinculada mucho a la producción del café, pero también a una infinidad de productos agrícolas y también a servicios y al comercio que se produce en esta región en su vínculo con Centroamérica. Y bueno, desde nuestro punto de vista, en el caso de las migraciones o de las movilidades, y ahorita voy a hacer una aclaración sobre por qué, cuándo utilizamos movilidades y cuándo utilizamos migraciones, pues nosotros consideramos que el cambio en el patrón migratorio se produjo a mediados de 1990. Un poco después de la firma de los acuerdos de paz en Guatemala, y que fue en 1996, y en El Salvador, que fue en 1992, ¿no? Entonces, bueno, y hay toda una serie de situaciones que hacen que eso se haya producido en ese momento, cuando en Estados Unidos comienzan a exigir la visa que no se exigía tanto, porque, bueno, ustedes saben que han habido consideraciones especiales para algunos países según la brújula y según el termómetro político, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento, en esa década, pues se comenzó a exigir la visa para los centroamericanos y eso visibilizó, desde mi punto de vista, la migración en tránsito por la frontera y por México y en particular por la frontera sur, porque como no habían tantas restricciones en términos de visado, pues mucha gente que está en Estados Unidos pasó por ese territorio, pero no necesariamente por la frontera sur, porque llegaban a la Ciudad de México y de allí seguían camino o llegaban a otras ciudades
o digamos no era tan notorio el paso por la frontera sur. Bueno, y entonces en 1990 pues sucede eso, y en 1998 pues tenemos los efectos de Mitch sumado a otra serie de situaciones que habían pasado en Soconusco, que no me voy a detener mucho en eso, lo puedo mencionar al final si alguien pregunta. Y bueno, pues en ese fines de 1998 aumentaron los volúmenes de la migración en tránsito, se diversificaron los orígenes y los destinos, aumentaron las causas que propiciaban la migración y se empezaron a modificar las características de las personas migrantes. Y esto en la región del Soconusco, porque yo siempre he señalado, en la década del 2000, justo 2 años después, cuando empieza la década del 2000, se empezó a hablar de que México cumplía un triple papel en la migración, ¿no? Y nosotros desde entonces, en el año 1999, ya decíamos, no, México, pero en particular la región del Soconusco, ya tenía un triple papel, pero diferente al cómo se producía en México, porque México fundamentalmente es un país emisor o expulsor o de origen, como le quieran llamar, según una perspectiva, fundamentalmente hacia Estados Unidos, donde se va el 98% de los migrantes mexicanos, ¿no? Hay otros lugares, y sus números son considerables, digamos, ¿no? Si lo vemos a Canadá, inclusive podemos ver en Bolivia, que llegaban, ahí habían 10.000 personas, etcétera, etcétera. Y el segundo papel no es tan claro si era de ser inmigrante o ser en tránsito. Pero en la región del Soconusco, el primer papel fundamental fue el de ser una región de destino, de destinos, y no le voy a llamar de inmigración, porque en la región a la que llegaron a establecerse personas de otros países, pero también del propio México, del norte de México, etcétera, etcétera, de varios lugares. Podemos encontrar, no por nada dicen que Tapachula es una ciudad cosmopolita, y uno ve los orígenes y la presencia de las personas que están allí de distintas nacionalidades, y bueno, hay historias muy interesantes que no las hemos estudiado. Y por otra parte, está la migración histórica desde fines del siglo XIX, que es la migración laboral, ¿no? Entonces, la migración laboral guatemalteca, ¿no? Estacional, etcétera. Y a eso le podemos sumar, unas décadas después, casi a mediados de los 50, 60, la presencia de esta movilidad cotidiana de los comerciantes, que llegaban a vender cosas, productos, verduras, que no las verduras de tierra fría, que no se producen en la región de la costa ni en Tapachula. Y entonces, bueno, y ese fue el primer papel. El segundo papel, desde mi punto de vista, fue el de la migración en tránsito. Es decir, esta presencia que abrió camino para la emigración de la región del Soconusco. Y lo señalo enfáticamente porque evidentemente para el caso de Chiapas es una historia distinta, ¿no? Que no es tan añeja, digamos, de ese momento, cuando la presencia de los chiapanecos en Estados Unidos y en la recepción de remesas comenzó a ser importante. Pero esto es lo que pasaba en la región del Soconusco, ¿no? Entonces, lo que tenemos, lo que ya evidenciábamos desde la década, fines de la década del 80, es una confluencia desde fines de la década de los 90. Y hay otros documentos, como uno que escribió, hizo un equipo de investigación a solicitud de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ya identificaba distintas presencias que ahora, digamos, desde una perspectiva del paradigma de las movilidades, se habla de que hay lugares que son nodos, como por ejemplo sucede con Tapachula, donde podemos encontrar distintas modalidades de la movilidad, ¿no? Porque, y aquí hago la aclaración para seguirme más rápido, porque si no se me va a acabar el tiempo, es importante decir que últimamente se habla mucho del paradigma de la movilidad. Pero para quienes somos demógrafos o estudiamos demografía en algún momento, sin que necesariamente seamos unos demógrafos puros, ya hablábamos de la movilidad, porque cuando una persona
como sucede con las comerciantes, van y vienen cotidianamente, no cambia de residencia. Ese es el problema que tiene el concepto de migración. El concepto de migración produce ciertas situaciones de confusión porque, como lo define la Organización Internacional para las Migraciones, que se ha vuelto como el paradigma, como el concepto llave, clave, el meta concepto, la migración es un cambio de residencia, implica un cambio de residencia. Pero se matiza en el caso de la residencia, de la migración estacional, porque muchos demógrafos dicen es que lo que deberíamos llamar migración es en realidad el cambio de residencia, ¿no? Y entonces lo que se produce estacionalmente no sería desde esta perspectiva más cuantitativa, más esencialista, es que no habría migración en el caso de los movimientos temporales. Pero digamos que sí lo podemos definir así, porque en realidad las personas que vienen estacionalmente cambian temporalmente su residencia. Entonces hay que matizar el concepto de la migración y decir que efectivamente hay un cambio de residencia que puede ser permanente o puede ser temporal. Pero en el caso de la migración cotidiana, que se le llama commuting, que se conmuta de un lado al otro, esencialmente lo que sucede es un movimiento de personas que tienen su residencia, su dormitorio en un lugar, en este caso Guatemala, y vienen a trabajar a México. Eso puede pasar en cualquier lugar. Tapachula puede ser un lugar de commuting, porque va mucha gente que viene de Cacahuatán, de Tuxtla Chico, de Unión Juárez, diariamente a trabajar. Entonces, regresan en la noche a dormir a su casa. Entonces, digamos, eso no lo hemos analizado, por ejemplo. Hay una sinfín de temas que no hemos analizado. Y bueno, entonces tenemos una complejización en los últimos años de la movilidad, específicamente en esa región, pero que se ha ido trasladando a otras, no en la misma magnitud ni intensidad, pero digamos, como estamos concentrados ahora en el Soconusco, lo señalo porque no es que quiera decir que el Soconusco, como diría una compañera de COSUR, Marta García, es que estamos soconusquizando o tapachultequizando los estudios de la migración. No, me estoy focalizando por la importancia que he tenido y por esa complejización y dinámica que aún no logramos aprehender con H intermedia, comprender y, por lo tanto, analizar en su dimensión. Bueno, la siguiente, por favor. Y me voy a ir más o menos rápido. Ustedes me avisan cuánto tiempo me queda cuando ya vaya a ser la hora, para no pasarme y acelerarle un poco. Y bueno, voy a hablar sobre la inmigración. Pasamos a la siguiente. Bueno, ustedes saben muy bien que México es un país que hablamos del triple papel. Entonces decimos México, país de inmigración. Pero en realidad, si lo vemos, de los casi 130 millones de personas que hay en México, casi 130, lo vemos ahora en este año, y de esos 1.200.000, eso no está en la diapositiva, 1.200.000 son personas, somos, porque yo soy nacida en Colombia, naturalizada en México, y mexicana, digamos, por naturalización. Entonces, 1.200.000 personas nacieron en un país distinto, que viven en México, ¿no? Entonces, si nosotros revisamos ese 1.200.000 personas, nos vamos a dar cuenta que 800.000 de esas personas nacieron en Estados Unidos y 400.000 y una fraccioncita nacieron en otro país. Y entonces, bueno, eso nos plantea muchas preguntas, inclusive en los cambios que han habido en relativamente corto tiempo, en las últimas dos décadas, de esa presencia notoria de las personas nacidas en Estados Unidos, que una parte son producto del retorno voluntario, pero otra producto de las deportaciones. Y bueno, y ahí tendremos que seguirlo analizando y tenemos que nuestros territorios con relación a las condiciones de vida, de trabajo de las personas que son retornadas o deportadas desde Estados Unidos, ¿no? Y entonces, bueno, entonces la pregunta es, ¿dónde están los 400.000 de más? Bueno, de esos 400.000 nacidos en otro país, pues hay en todo el territorio nacional, pero en el caso de la frontera sur, y me estoy refiriendo a los cuatro estados estrictamente fronterizos, porque en otros representaciones sí lo he incluido,
Entonces, bueno, los cuatro estados, Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, en esos cuatro residen 60,000 personas nacidas en otro país, de los cuales casi 5,000 nacieron en Estados Unidos, que no los hemos estudiado suficientemente. Por ahí, si hay alguien interesado, algún estudiante, bienvenido para que lo analice. Y tenemos 55,000 que nacieron en otro país. Y de esos, digamos, de esas 60,000 personas, vámonos al Soconusco. En el Soconusco está más de la mitad de esas personas. En el Soconusco, fíjense cómo está. Entonces hablamos y decimos, uy, estamos siendo invadidos. Y en realidad eso hay que matizarlo mucho, ¿no? En el Soconusco residen 36,000 personas nacidas en otro país, de los cuales 1,200 personas nacieron en Estados Unidos y el resto nació en otro país, ¿sí? Y entonces, de esos 35,000, 61% residen en el municipio de Tapachula, no en la ciudad, en el municipio de Tapachula, 15% en el municipio de Suchate, 4% en Cacatán y otro 4% en Tuxtla Chico, y en proporciones menores en los otros municipios. Es decir, estamos viendo que la mayor concentración la sigue teniendo el municipio de Tapachula, ¿no? Y eso tiene que ver por una situación particular de que ahí está una ciudad que es importante, es un nodo binacional, en términos comerciales también con esta región, Tenango, o que depende como la quieran ver, pero que es una importancia. La siguiente, por favor. Así que parece que no se pasa. Creo que, perdón, sí. Entonces, bueno, miren, esto es para quien lo quiera, inclusive copiar si quiere. Eso se va a publicar en un documento, pero es para que vean un poco las cifras estadísticas, las cifras en términos absolutos, y estoy focalizando en Tapachula, ¿no? Entonces, bueno, más o menos cuántas personas viven en el municipio de Tapachula, 353,000, cuántas nacieron en otra entidad, cuántas nacieron en Estados Unidos, en otro país, y bueno, vemos ahí que alrededor de 21,000. Ese dato puede cambiar un poco, 21,000 en algunos, si uno se va a los tablados del censo o si uno se va directamente a las bases del censo, hay algunas diferencias, unas pequeñas diferencias, porque algunos, por ejemplo, no toman en cuenta lo no especificado, ¿no? Pero hay una población no especificada que no se sabe exactamente de qué país son, o de qué lugar son, si son del mismo país. La siguiente, por favor. Y bueno, pues una cosa que es importante es que el patrón migratorio pues está básicamente determinado por lo que sucede en los municipios fronterizos. Tenemos 7 municipios estrictamente fronterizos, de los cuales pareciera que no lo es. Sí, es este municipio largo como solicito, ¿no? Y ese es en el norte, tiene una dinámica de firmas de Midil, Guateque, que es una región de migrantes centroamericanos. Entonces, bueno, es importante señalarlo, ¿no? Pero fíjense ustedes, dependiendo del tamaño del municipio y de la cantidad de población, ya habíamos dicho que 61% de las personas nacidas, la proporción de esa población relacionada pequeño, allí hay una proporción en términos relativos, hay una proporción de alta, el 12% de la población nacida en otro país,
Mientras que en Tapachula no, en Tapachula es apenas el 6% justo por el tamaño de la población, que son 350 y tantos mil personas. Y bueno, le sigue Metapa y ahí siguen otros municipios, uno de ellos no fronterizo, que es Mazatán, pero básicamente son municipios fronterizos en los que hay una representación. Hay otros municipios no fronterizos, como lo vamos a ver ahora. ¿Dónde están las personas de cada nacionalidad? La siguiente, por favor. Y bueno, pues de esas personas que, de esas tres nacionalidades que estamos identificando, que identificamos que hay una mayor presencia, pues son los guatemaltecos, los hondureños y los salvadoreños, que representan el 95%. Ese es un porcentaje que se produce inclusive a nivel nacional y depende también del momento en que lo analice. Pero aquí estamos viendo con el censo que esas personas que están en México, que residen en México, representan el 95% de la de esos 95% proceden de Guatemala, Honduras y El Salvador. Y el resto hay una cantidad de cifras menores de una infinidad de nacionalidades, ¿no? Y bueno, lo que tenemos es que de la población nacida en otros países, fundamentalmente viven en los municipios fronterizos. La siguiente, por favor. Y bueno, uno se pregunta, bueno, entonces, pero fíjense qué interesante, porque por nacionalidad hay ciertos patrones, y eso tiene que ver con las redes. En el caso de Guatemala, pues la mayor parte están en Unión Juárez, histórico. Unión Juárez es producto de la presencia guatemalteca de trabajadores, Cacahuatán, Suchiate y Frontera Hidalgo, mientras que los de hondureños viven en municipios no fronterizos, fundamentalmente en Huistla, Capetagua y Acacoyagua. Y los salvadoreños viven en Villacomaltitlán, Metapa, Tapachula y Acacoyagua, en ese orden. Así está en los datos censales. Y en Villacomaltitlán hay algunos estudios que se han hecho. El consulado tiene una interacción muy, muy frecuente con los que viven en Villacomaltitlán. La siguiente, por favor. ¿Me dicen cuánto tiempo tengo para avanzarle más rápido? ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Me podrían decir, por favor? Pues tenemos 10 minutos para también darle cabida, vale, a las preguntas y respuestas, doctor. Vale. Bueno, aquí tenemos un poco cómo está en términos relativos a esas presencias, que en realidad uno dice, pues no son tantas, ¿no? De guatemaltecos hay 14.000 en el municipio de Tapachula, hondureños 4.000 y, bueno, salvadoreños 3.000, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué pasa con la migración laboral? Y aquí nos vamos a ir un poquito más rápido, porque este es un tema ya más conocido. La siguiente, por favor. Lo que tenemos es que el Soconusco ha sido una de las regiones, y quizás la región más importante en términos del destino laboral de trabajadores estacionales guatemaltecos. Y el municipio de Tapachula ha tenido una participación importante. Sin embargo, lo ha ido perdiendo y hay múltiples razones, y sobre esto podríamos tener una sesión específica sobre por qué ha disminuido la presencia de trabajadores en Tapachula. Y eso tiene que ver sobre todo, uno de los factores, por ejemplo, es la paridad del peso quetzal. Y entonces muchos de estos trabajadores dicen que no, como dicen en Guatemala, no coordina venir a México porque no le sale. Sin embargo, hay algo que es muy importante señalar, y aquí, digamos, es importante analizarlo para aquellos que les gusta vincularlo mucho con la globalización y el capitalismo, etcétera, etcétera. Es que al Soconusco sigue llegando, mucha la población que sigue llegando a trabajar lo hace por la costumbre, porque hay un vínculo con los patrones, pero fundamentalmente porque hay trabajo. Es decir, llegan y seguro se contratan, aunque sus salarios sean, aunque sus condiciones sean precarias, aunque no, no reciban más que una dieta básica, frijoles,
arroz y café, y se negocie algún día para que haya algo diferente, un cambio, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, de cualquier manera, Tapachula sigue siendo importante en la región del Soconusco, Suchate, por tema del plátano, ¿no? Cacahuatán y Tuxtlachico, y bueno, y aunque también Huistla y Frontera Comalapa, que no son estrictamente fronterizos, pero en el caso de Frontera Comalapa no están ni siquiera en la región, son, digamos, los otros dos municipios que son importantes económicamente hablando en la actividad a la que vienen trabajadores. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí algo que es importante es que con la EMIF, con la que yo mencioné antes, lo que encontramos es que mayoritariamente en el conjunto de los datos encontramos, y también eso lo encontramos con los datos de los registros administrativos, son la mayor proporción es de hombres, ¿no? Las mujeres se han mantenido como trabajadoras en esa movilidad estacional. En algunos momentos es notoria, como por ejemplo en 2007, cuando vino el 27%, en la proporción era el 27%, pero se ha mantenido alrededor del 15, 20%, como ya casi una aproximación, pero esa, digamos, es el patrón. Eso es importante señalar. Y eso pasa en los flujos migratorios. Es importante decirlo porque el comportamiento es distinto cuando se analiza con el stock. La siguiente, por favor. Y bueno, algo que ya les había mencionado es que tenemos dos modalidades de movilidad laboral. Una la que viene cotidianamente y otra la que viene por más de, según la encuesta migratoria en la frontera sur, por más de un día, aunque tengo allí un cuestionamiento a ese concepto. Pero digamos, entendida como la movilidad cotidiana, como la movilidad diaria, que no necesariamente es diaria, puede ser un poquito más. Lo importante es que la movilidad, en esa movilidad, es tan frecuente que se comporta casi como una presencia permanente, porque todos los días, cada tres días o cada semana vienen todo el año ese trabajador. Y entonces allí, esto es un poco la presencia, ¿no? De las personas que tienen 24 horas, alrededor del 40, hay momentos en los que ha habido 50, pero se mantiene alrededor del 40% si sacamos el promedio en esos años, en esa presencia, lo cual quiere decir que es una presencia importante en la movilidad cotidiana de comerciantes. Adelante, la siguiente, perdón, si se pueden ir más rápido mejor porque así no me detengo. Y bueno, esto es una, para que se den una idea de lo interesante que se pueden analizar las estadísticas, porque fundamentalmente, si nosotros lo vemos agregado, se comporta distinto si lo vemos de 24 horas o si lo vemos de más de 24 horas, pero fundamentalmente en el agregado, la mayoría son trabajadores, son actividades agrícolas. Es decir, la vocación, eso conozco, es esencialmente agrícola. Por eso, por ejemplo, la de los trabajadores en la construcción, que es el tercer colorcito de abajo hacia arriba, que es el cafecito. No hemos estudiado a los trabajadores con presencias, por ejemplo, de haitianos y otras nacionalidades que se han vinculado a la construcción de centros comerciales. Adelante, si hay algún estudiante que lo aborde, porque no lo hemos estudiado. Y bueno, pues ahí están las otras presencias. La siguiente, por favor. Dos características importantes es que en la movilidad de hasta 24 horas, quien elabora mayoritariamente, los hombres laboran mayoritariamente como vendedores ambulantes y las mujeres como comerciantes sobre todo, y hay vendedoras ambulantes. En ese conjunto tienen un porcentaje importante, de hecho, son mayoritarias sobre los hombres, ¿no? Y en el caso de más de un día, pues como ya lo dije, son principalmente, los hombres trabajan principalmente en actividades agropecuarias, en menor medida como comerciantes, y en las mujeres no tenemos una distinción muy clara, no es que haya mucho más trabajadoras en el hogar, hay un porcentaje importante de trabajadoras en el hogar, pero ha crecido mucho los servicios, la presencia en los servicios.
La siguiente. Y bueno, a lo mejor voy a terminar con esta de la migración en tránsito, porque por el tiempo no me va a dar para a lo mejor podemos hacer una sesión en particular para hablar sobre el refugio. ¿Cómo podemos estudiar la migración en tránsito? No tenemos elementos para estudiar la migración en tránsito. Lo podemos hacer por aproximaciones. Ustedes iban a decir, pero ¿por qué por aproximación? No vamos a determinar exactamente el volumen de las personas que han ingresado y han pasado para Estados Unidos, aunque hay algunos ejercicios que se han hecho que no se han actualizado, como el que hizo Alejandro Canales y el que hizo Ernesto Rodríguez, que lo hicieron con las estadísticas de las llamadas detenciones, ¿no? Que en el caso mexicano, que han tenido muchos nombres, en el caso mexicano se habla de las presentaciones, ¿no? ¿Por qué se habla de presentaciones? Y esto es importante cuando analicemos las estadísticas de la Unidad de Política Migratoria, porque no todas son detenciones. Es decir, el acto de identificar, detectar y agarrar a una persona, llevarla en las famosas perreras, así le llaman esas combis que utiliza el Instituto Nacional de Migración, que son celdas móviles, no necesariamente se produce así. Hay un número importante de personas que van al Instituto Nacional de Migración y eso se ha producido desde la ley de migración en 2011, desde la aprobación, pero sobre todo en los últimos años, cuando los migrantes de las caravanas aprendieron que podían entregarse al Instituto Nacional de Migración para pedir un salvoconducto, y lo pongo entre comillas porque así no se llama, se llama oficio de salida, y entonces por eso se utiliza la figura de presentación. Yo me presento al Instituto Nacional de Migración para que me detengan, entre comillas, para que me lleve a la estación migratoria y yo pueda hacer allí el trámite para sacar el oficio de regularización o para hacer una solicitud de la condición de refugio. El oficio tiene dos variantes, uno que me regularice y otro que me diga, tienes 20 días, 30 días, depende de lo que diga la autoridad, para salir del país. Por cualquiera de las fronteras, eso sucedía hasta hace poco, cuando se comenzó a detener la migración africana en el 2019, y sabatizo la africana porque los africanos, muchas nacionalidades africanas no pueden ser detenidas porque no tienen una representación consular en México, porque hay otros supuestos del los artículos 33 y 34 de la ley de migración que aplican para esos casos en particular, y entonces tiene que optar por estos oficios. Y entonces, bueno, podemos hacer una aproximación, porque algo que no cambia es el patrón. Si nosotros tenemos 100 eventos que se comportan más o menos igual, vamos a tener el mismo patrón de comportamiento que sube, baja la curva con 1,000, con 10,000, con 15,000 o con 20,000. Hay un patrón y eso demográficamente se puede observar. Entonces, tenemos los elementos con las estadísticas de las detenciones para identificar cuál es la presencia de personas de otro país en el nuestro, para ver cómo se comporta la curva, cuál es el patrón y cuáles son las tendencias. Y eso es interesante porque uno lo puede analizar todos los años y más o menos se produce con las estadísticas. Y bueno, tenemos en México casi 4 millones de deportaciones, de esas detenciones, casi 4 millones de deportaciones, ¿no? ¿Y por qué se utilizan las presentaciones y no las deportaciones, que también se puede hacer con deportaciones? Porque no toda la gente es deportada. Y entonces, la diferencia entre detenciones y deportaciones me debería dar los solicitantes de refugio, me debería dar. Y más sumado los de los oficios de salida, más sumado los oficios de regularización, me debería dar el número, ¿no? Simple aritmética, pero no siempre sucede así. Y bueno, lo que voy a decir, y a lo mejor ya con eso termino, es que fundamentalmente Chiapas junto con Tabasco, Veracruz y Oaxaca conforman un corredor histórico donde se detiene cerca del 70% de los migrantes en tránsito. Eso, por supuesto, ha cambiado en los dos últimos años. Y ha cambiado por este juego que hay entre las
las decisiones que toma la autoridad migratoria respecto a dar o no dar documentos. Ahora lo que se está dando son documentos de formas migratorias múltiples que se le da a una persona que viene como turista o que hizo un proceso de solicitud para estudiar en México, y entonces aquí en México tiene que canjear ese documento. Pero contrario, a lo que normalmente sucede, que ese documento se da en un puerto de internación, aquí Tapachula está operando como un puerto de internación. Y por eso todo este tema de, tienen que caminar hasta Huistla, tienen que caminar hasta San Pedro Tapanatepec, no, ahora regresen en otra vez a Tapachula, ahora no los vamos a recibir en el parque ecológico, ahora los vamos a recibir en el estadio. Entonces tenemos esta situación un poco complicada de lo que ha sucedido recientemente en México con relación a las llamadas migraciones en tránsito, y siempre utilizo las comillas en tránsito porque, como ustedes ya bien lo saben, muchas de las personas han tenido, y le digo han tenido porque esa ha sido la política que se impuso, que solicitar el reconocimiento de la condición o ya más fácil decir la protección internacional en México. Y muchos han sido reubicados a 17 ciudades diferentes en México, para una vez que se les ha autorizado el reconocimiento de refugiado, pero se ha hecho poco seguimiento sobre eso, se han señalado, algunos estudios han señalado que se ha hecho poco seguimiento sobre lo que sucede con estas poblaciones, y seguimos teniendo un número importante de solicitudes. Ustedes saben, a lo mejor han leído algo de esto, el año pasado fueron 111 mil solicitudes, de las cuales el 70% se hicieron en Tapachula. Tapachula siempre ha tenido el 70%, más o menos 65, 60 por, 70 por la aproximación, histórico, eso no es de reciente. Pero claro, no es lo mismo decir 65% de 213 personas que a lo mejor llegaron en 2003, 2004, porque la Comar está desde ese entonces, 2003, 2002 en Tapachula, a decir que el 70% son de 111 mil personas, que son casi 70 mil, un poquito más de 70 mil personas, ¿no? Entonces, tenemos esta situación en la región del Soconusco, una región que, a pesar de su vocación agrícola, a pesar de su importancia económica, que ha cambiado en los últimos años porque ha disminuido el cultivo del café, hay una crisis económica que no hemos estudiado, no la hemos estudiado en su profundidad. Cuando uno ve los datos, púchala, se sorprende uno de la cantidad, digamos, en toneladas de ciertos productos que han disminuido notoriamente, inclusive en algunos municipios se ha dejado de cultivar algunos productos o se han perdido cosechas enteras porque sale más caro contratar trabajadores que dejar que se pierda la cosecha del café. Entonces, bueno, a pesar de que hay un seguimiento, por ejemplo, si uno revisa históricamente, hay un seguimiento a ciertas fincas para saber si siguen siendo productivas, ¿no? En particular de aquellas que son, sus propietarios son de origen extranjero, eso, digamos, en general, es lo que podríamos decir, que tenemos una situación compleja, no complicada, compleja porque hay esta concurrencia de situaciones de las diversas movilidades, las solicitudes de la condición de refugio, la retención en la ciudad, la manera en que se ha implementado la política migratoria, por supuesto, el rechazo de la población que ha tenido que recibir o ser acogida sin que se haya planeado esto, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay situaciones complejas, tanto para los migrantes como para las personas locales y para la economía en su conjunto. Entonces, bueno, si tienen alguna pregunta, pues yo podría seguir hablando ahora sobre el tema, pero por supuesto el tiempo lo tenemos limitado. Gracias, doctora. Pues vamos a dar paso a los comentarios para que los invitamos, para que dejen en la caja de mensajes del Zoom o del Facebook
cualquier comentario. Mientras vamos a proceder a leer algunos que ya previamente han llegado para darle este trámite rápido. Más que todo son saludos, doctoras. La saludan desde Tonicapán, Guatemala. Mayra Patricia recibe saludos también de Víctor Manuel, de la Escuela Nacional de Protección Civil del Campus Chiapas. El joven Juan Mal, bien, muy interesante. Gracias por todos, al CEDES. Miguel Santoyo, un tema interesante. Muchas gracias por compartir este maravilloso trabajo. Armando Enrique Bata, buenos días a todos desde Cuntontón. Creo pensar USAC, creo que es de Guatemala también. Ernesto Espinosa, gracias por la presentación. Saludos desde Chiapas, México. Igual que el licenciado Ramón Eloy Cerda Castillo desde el CEDES, también le envía saludos. Javier López, gracias por compartir esta información. Son las que han llegado. Por aquí está una. Entonces, una pregunta. Entonces, ¿de dónde comienza el Soconusco? ¿Sí la plantean? Esa sí ya es pregunta. Y ¿preguntan de dónde comienza el Soconusco? Ok. Sí. Ya. Dice, entonces, ¿de dónde comienza el Soconusco? Ok. Entonces sí, ya le cedo los micrófonos nuevamente. Ah, ok. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por los saludos a Mayra, Víctor Manuel, Juan, Lorena, Miguel, Armando, Ernesto, licenciado Ramón, Javier, y bueno, y todos los demás que he visto por aquí, que no me da tiempo de leerlos tan rápido. Muchas gracias, ¿no? También, si alguien tiene dudas, preguntas, con muchísimo gusto me pueden escribir. Mi correo es mrojas@ecosur.mx. Es importante socializar este conocimiento porque muchas veces se queda por allí, ¿no? En especial si uno ya está próximo a la jubilación, ¿verdad? Entonces sí es importante que los jóvenes y las jóvenes, estudiantes y investigadores, pues conozcan algo de esto que pues ha llevado varios años, ¿no? Entonces, bueno, pues miren, la región del Soconusco, bueno, es una larga historia. Siempre uno dice, bueno, no hay que olvidar que la región del Soconusco fuera parte de la Capitanía de Guatemala. En algunos momentos ha tenido más municipios dependiendo de la regionalización. Antes, por ejemplo, estaba Mapastepec como parte de la regionalización. De hecho, cuando uno indaga por datos relacionados con las regionalizaciones que hay, por ejemplo, cada regionalización es distinta según los intereses. Por ejemplo, para salud es una regionalización que incluye o no incluye algunos municipios adicionales. También para, digamos, la jurisdicción sanitaria, que ahora se llama Distrito Sanitario, pues tiene una regionalización. También en términos educativos hay otra regionalización. Y bueno, la que se suele usar es la regionalización de político-administrativa, para efectos políticos administrativos, para, digamos, las asignaciones presupuestales, y está conformada por 15 municipios, ¿no? De los cuales 7 son estrictamente fronterizos, ¿no? Desde Suchate hasta Unión Juárez, pasando por frontera Hidalgo, Metapa, Cacahuatán, Tuxtla Chico, Suchate, no sé si se me olvidó alguna, y los otros 8 municipios que no son estrictamente fronterizos, pero que tienen una historia también interesante. Por ejemplo, no sé, por mencionar Acacoyagua, ¿no? Dice Acacoyagua, ese nombre así como que no suena, ¿verdad? Como que no se suena náhuatl, ¿no? Entonces, bueno, pues hay toda una historia también que tiene que ver con la llegada de migración japonesa en el año 1897-98, que también tiene una historia muy interesante. De hecho, si uno va al Museo del Soconusco, se encuentra uno parte de esa historia. Parte de esa historia, digo, porque hay una historia no visibilizada, desde mi punto de vista como que se quedó muy en la,
digamos, en una parte, para no dar ningún calificativo, en una parte de la migración, porque es importante destacar o rescatar o priorizar o darle énfasis a la migración guatemalteca. Porque de esa historia, digamos, de la migración laboral también tiene que ver con la historia económica de la región, ¿no? Y cómo se fueron moviendo en determinados momentos. Fíjense ustedes, las limitaciones que habían de mano de obra, que inclusive, de jornaleros agrícolas, que inclusive hay una historia ahí que es hasta cuestionable, ¿no? De casi esclavitud, de maltrato, de que inclusive de lo que llaman habilitación de los trabajadores a través de endeudamiento, ¿no? Pero bueno, eso ha ido cambiando a través del tiempo, más de un siglo, porque eso se produce desde fines del siglo XIX, ¿no? Entonces tiene diferentes momentos, tiene diferentes presencias de la migración, ¿no? Y muy importante, por ejemplo, para alguien que quiera estudiar estas migraciones laborales, cómo se fueron encadenando, hilvanando o entretejiendo, porque, por ejemplo, en una época hubo presencia, inclusive se trajeron personas de la Polinesia que murieron porque no resistieron el clima, etcétera, etcétera. Pero después hubo presencia de población de los altos de Chiapas, que todavía hay una presencia descendiente de esta población. Y luego, ¿cómo fue que cambió? ¿Por qué se fueron? En los procesos de colonización de la selva y de la expansión de la frontera agrícola, y luego cómo es que se produce la presencia guatemalteca después de crisis, por ejemplo, el algodón, en un cultivo en el que la mano de obra era la oaxaqueña. Y entonces en el momento en que esa población oaxaqueña decide mejor irse con los programas braceros, se queda esta zona sin mano de obra, y entonces se recurre a la mano de obra guatemalteca. Entonces, como ven, hay unos entramados que no hemos estudiado suficientemente, se han quedado como parte de una historia, pero que es importante que se estudien, se analicen, porque al final de cuentas, la migración, la movilidad, la presencia de trabajadores en algunos momentos ha sido clave para la economía regional, en este caso del Soconusco, pero si nos vamos, por ejemplo, a lo que conocíamos como la Frailesca, ¿no? Que son zonas eminentemente agrícolas, ¿no? De vocación hacia diversos cultivos, pues vamos a entender también lo que ha pasado. Pero también a preocuparnos por la situación de adelgazamiento de los apoyos al campo, de cómo ha disminuido la producción y cómo ha ido aumentando la producción agrícola y cómo ha ido aumentando los servicios, el comercio, lo cual es bueno, pero que también alerta sobre lo que sucede en regiones donde eminentemente han tenido vocación agrícola y que de repente se volvieron de servicios, que los servicios pueden fluctuar y pueden en algún momento generar crisis si no hay una sustentabilidad de esos productos, ¿no? Entonces, ¿qué decir de las presencias más recientes de la migración, ¿no? Entonces no podemos olvidar que estas regiones, las regiones fronterizas, si uno hace un análisis censales, pues su conformación está ligada a las movilidades internas o internacionales, ¿no? Entonces, tenemos que seguir estudiando, por ejemplo, aportaciones culturales, desde perspectivas de la interculturalidad, de género, de diversas perspectivas, ¿no? Yo creo que como en la academia, ese es un compromiso que tenemos. Aparentemente, últimamente ha habido como un boom sobre, pues vamos a estudiar migrantes en tránsito, y de pronto se volvió así como, ese es el tema. No, hay otros temas
que hemos olvidado y que, o que hemos dejado de un lado, pero hay que volverlos a jalar, volverlos a estudiar. Eso me parece importante. Entonces, lo que significa el Soconusco tiene muchas lecturas, ¿no? Como una región dinámica económicamente, pero que puede estar pasando por momentos de crisis económicas. Una región donde hay una fuerte movilidad, concurrencia de distintas movilidades. ¿Qué implicaciones tiene el que algunas personas se vayan quedando? En términos de empleo, ¿eso qué quiere decir? Se han hecho, yo creo que hemos tenido en la región del Soconusco avances importantes, por ejemplo, en términos de salud en la región, pero también en otras regiones, ¿no? Por ejemplo, para hablar de la Meseca Comiteca Tojolabal, ¿no? Que hay ciertos hospitales que han sido claves, y en otras regiones es mucho más complejo, ¿no? Por supuesto, hay preocupaciones sobre el tema de la violencia, sobre el tema de la industria perversa, de la migración, de los traficantes, de la falsificación de documentos, bueno, temas que pueden ser complejos, complicados para estudiar, pero que necesitamos mucho más análisis y ojalá mucho más viendo lo que sucede en otras regiones en el estado y en la frontera sur. Pero Soconusco sigue siendo una región importante para seguir estudiando. Se celebra, por ejemplo, que haya sede de la Universidad de la UNASH allá, ¿no? Se están formando cuadros, que ahora tenemos cuadros locales en ciencias sociales, porque antes no lo sabían, y eso son contribuciones que hay que destacar también. Como, por ejemplo, eso es para un tema de estudio, cómo ha cambiado el perfil, las disciplinas. Y eso tiene que ver con los propios procesos históricos que se producen y la relevancia que ellos tienen para entender lo que pasa en nuestras regiones. Muy bien, doctora. Pues le agradecemos mucho por su tan magnífica exposición. Vamos a invitar también a todos los presentes a consultar sus publicaciones, que ella en el transcurso de sus tiempos ha podido escribir. Y pues me voy a permitir leer, antes quienes nos siguieron durante toda esa transmisión, la constancia de reconocimiento por su participación, doctora. Dice, la Universidad Autónoma de Chiapas, a través del Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas, otorga el presente reconocimiento a Marta Luz Rojas Wisner por su participación como ponente de la conferencia El Soconusco y sus migraciones, una mirada a la diversidad de las movilidades humanas, en el marco del Think Tank Webinar Series, impartida el 24 de febrero de 2023 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por la conciencia de la necesidad de servir. La doctora Andrea Mena Álvarez, coordinadora general del CEDES. Muchísimas gracias, muy amables. Muy amables. Por ahí vi una pregunta de Yesenia, que si puedes llegar a obtener la residencia o permanencia en el lugar donde estén, sí, sí lo pueden hacer. Ok, bueno, perfecto, doctora. Pues entonces, con esto vamos a dar término a nuestra ponencia y nuestro programa de Tic Tac, y deseándoles para todos muchas felicidades por la conciencia de la necesidad de servir, Universidad Autónoma de Chiapas. Tengan buenas tardes cada uno de ustedes, y invitándolos para que participen en la próxima serie de esta serie de Tic Tac. Gracias a todas y a todos, y a usted, doctora, muy agradecidos por su ponencia. Muchísimas gracias y saludos a todos y a todas. Gracias por su atención. Gracias. Gracias a las autoridades de la universidad. Gracias. ¿Cómo no? Gracias. Lo daremos. Gracias.